Hola, muy buenas a todos y todas. Pues bueno, venimos, estamos en otra entrega de, os invito a otra entrega de Postmortem, ¿vale? Pues hacemos un breve resumen de dónde nos habíamos quedado. Bueno, en estos momentos estamos en, ya nos hemos adentrado en lo que es la casa de Alepen. A Diarepen no lo hemos encontrado de momento, pero casi seguramente sea un cadáver que hemos encontrado, que seguramente, bueno, ya que estoy aquí, os lo enseño, que es este. Ay. Bueno, hemos encontrado, como os he dicho, como se venía diciendo, hemos entrado a la casa de Alepen. Y hemos encontrado un pasadizo secreto que nos conduce a esta cámara donde estamos ahora. A ver, esperad, que ahora no lo veo. Quería enseñaros, como veis aquí debajo, especie de pasadizo secreto, catacumbas. Ver, ahora no me deja pasar. Como veis, es un poco bastante tenebroso. Y bueno, veis aquí es un cadáver. O sea que yo casi seguro que o es de Alepen o algo así. Pues, a ver, ¿veis? ¿Vale? Os voy a enseñar, para aquellos que no hayan estado en las emisiones anteriores, un poquito lo que es digamos, las habitaciones que hemos encontrado en esta mansión. Veis, es un lugar bastante lúgubre. Ahí, ahora os vais a ver, bueno, en este caso hay tumbas, ¿vale? Que, veis, creo que está la de Alepen, estaba por aquí. Veis que supuestamente habrán sido los encargados de la orden, ¿vale? Que están enterrados aquí, ba en, aquí bajo tierra. ¿Veis? Hay unas que tienen nombre y otras que no la tienen. ¿Veis? Aquí. Vale, esto por un lado. Recordemos que aparte, digamos, de esta orden, aparte de... Aquí está la de Alepen. ¿Veis? Esto es lo que os quería comentar. Gregory de Alepen. 1880, no pone fecha de fallecimiento. Recordar que aparte de lo que es de venerar la cabeza de Bafomet, ¿veis? Hoy, esta gente creía en la alquimia. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, aparentemente lo que encontramos aquí es un ritual a medias. Esta persona no sabemos quién es, que lleva la cruz de los templarios también, como podéis ver. ¿Vale? Y aquí nos queda el trabajo que tenemos para hoy. Esto es un poco lo que son las tumbas. Okay. Donde estaba al principio, ¿veis? Aquí. A ver, que no lo he visto. Bueno, aquí tenemos para este. Aquí falta una pieza porque veis que esto. Yo lo veo. ¿Vale? Que nos permitirá abrir el libro. Después yo he encontrado un pergamino, ¿vale? Que es lo que quería enseñaros, pero no viene aquí. Es que es tan oscuro que a veces, por lo menos, me dificulta bastante saber dónde estoy, pero
Por aquí está el cadáver y por aquí vais a ver lo que estoy buscando. Hay una mesa. No está aquí detrás. No la veo, no sé qué pasa. Porque veis. A ver, nosotros ahora lo que tenemos que hacer, la otra, lo que nos tenemos que concentrar es en elaborar una fórmula. Una fórmula que está compuesta por 7 elementos, ¿vale? Por eso os había comentado lo de la alquimia. Aquí está, que no lo veis, está, es que está en oscuro, ¿veis? Tenemos estos 7 elementos. Lo que no tenemos es la receta, o sea, qué cantidades va cada uno de estos elementos. Y lo que sí te sabemos es que está relacionado con los números pitagóricos. Que yo ya me he encargado de buscarlo. A ver, ¿vale? ¿Veis? Entonces, lo que tenemos que elaborar son los vapores del éter. Es lo que dice aquí, vapores de éter. Debo recurrir a la influencia de los cuerpos celestes y encontrar a través de las siete sustancias que los y encontrar a través de las siete sustancias que los constituyen, perdón. Ay. Esos que la tendrán, el secreto que creará el todo, desde el azafrán que está en la casa del sol. Desde la semilla de la amapola blanca que está en la casa de la luna, desde el azufre que está en la casa de Marte, desde la rosa seca que está en la casa de Mercurio, desde el lápiz, ay, lápiz lazuli que está en la casa de Júpiter, desde el coral verde que está en la casa de Venus y desde la raíz de mandrágora que está en la casa de Saturno. Dijo Pitágoras, ¿vale? El universo está formado por, el universo está formado por cuatro números. Y sobre estos cuatro números está la nada y el todo. Y el todo lo que puede ser. Es con este número que todo puede ser, pero que para obtener el todo, este número no es suficiente. Y es necesario este equilibrio de elementos para todo, para el todo, para que el todo se haga realidad. Suma y equilibrio en todo saldrá de esto. Es lo que sabemos. ¿Veis? Ahí tenéis las cucharas y el otro dato que tenemos. ¿Veis? Que aquí tenemos estos cuadrados con números. Yo he buscado ya los números, los tengo apuntados, los números de Pitágoras. ¿Veis? Aquí hay, suponemos que será el todo. Porque yo he visto el sol, el fuego. Veis que está este aquí. Hay otro que es la tierra, por lo que se ve. ¿Veis? Y bueno. Vale, ahora os voy a, ya que antes de ponernos a intentar descifrar, lo que son la fórmula de los vapores del éter, os digo, los que quería enseñar, este es el pasaje que hemos encontrado en la edición anterior, ¿veis? Y de paso, revisemos, no me haya quedado nada. ¿Veis? Este era el pasadizo. Que lo logramos abrir con esa combinación. ¿Vale? Esta es la biblioteca. Veo que está todo súper oscuro. Ah. Estas son las cristaleras.
Vamos a mirar si hay algún otro dato. Nos ha quedado alguna otra parte de la casa. Bueno, ostras, esto aquí no había entrado yo. A ver, ¿qué encontramos aquí? Lo que pasa que es al ser tan oscuro a veces, a mí por lo menos cansa un poco. Pero estos juegos hay que. Mira, otro huevo que simboliza la eternidad. Habíamos encontrado, si os, bueno, nosotros encontramos en un huevo en el despacho del doctor Kafner. Aparece una habitación, suponemos que es la de Le Pen. Parece que no hubiera vivido nadie aquí. Algo habrá que encontrar. Acá. Bueno, y en un huevo había un. Había un rollo de audio para escuchar en el fo un fonógrafo. A ver. Y aquí no deja ni coger nada. No. La cama. Curioso, ¿eh? Acá hay algo. Una foto de una chica, de una mujer. ¿Será la famosa Adelaine? ¿O será la? Pues seguramente. Adelaine, que es la de. Bueno, él creía que el personaje de. Bueno, la Grace Seaton, que era. Aquella que había contratado a Sofía Blake, que no era ni White ni Grace Keaton, no acuerdo, que él creía que estaba reencarnada Adelaine y que fue presentada a la orden por el famoso doctor Kaufman. Bueno, en ese audio que nosotros encontramos, lo que explicaba era que él, bueno, ellos creen en la reencarnación. No, él piensa que vivió en el siglo XIII, igual que Adelaine, que va pasando de cuerpo en cuerpo y que todo se lo iba a dejar en un ritual al doctor Kafner. Pero el doctor Kafner no pretende seguir con. Quiere el poder que representa, pero no. No seguir en algún otro lugar. Esta, bueno, esta es la biblioteca. Las cristales, las vidrieras. Este no. No. Bueno. Ya que acá no hay nada, y el cuarto estaba. Un cuarto este que había encontrado. Es que es tan oscuro que os juro que es súper complicado. Acá era, ¿no? ¿No? Esta es la biblioteca.
¿Y el cuarto dónde era que estaba? Porque estaba la... Este es este. Los cristales que fue para el otro lado. Aquí. Aquí esto es lo que se ve de... Nosotros pasamos por el pasadizo. Aquí. Acá es. Vale. Voy a ubicarlo porque llevo un punto... Lo que me llama la atención... Aquí no hay nada. También ahora estaba haciendo memoria, recordaros una cosa importante. Lo acabo de dar cuenta. Que nosotros tenemos que hacer, fabricar vapores de éter. Y vapores de éter encontramos en la habitación donde tuvo lugar el crimen. Porque acordaros que nosotros encontramos Gus MacPherson sintió, dijo que había olor a éter. Y Jack Helloween, el inspector, el que encontró los cadáveres y se desmayó, está preso, ¿os acordáis? Pues él sintió ese olor de vapores de éter, que fue lo que lo hizo desvanecerse, desmayarse. Bueno, volvamos a nuestro pasaje secreto. A la biblioteca otra vez. Ahora que la quiero buscar, no la encuentro. Vale. A ver, acá creo que ya no me lo he llevado todo. Vamos a ver qué podemos hacer con los. Bueno, acá tenemos el pasillo. Aparte, están. ¿Veis? Aquí veis lo de. Esto es lo que os decía, ¿veis? Esto es lo que se ve hacia afuera. Donde estamos pasando y acá nos vamos a... A ver. A ver. ¿Qué está en oscuro? Vale, vamos a ponernos, a ver, os voy a comentar. Los números de Pitágoras son el 1, 3, 6, 10, 15 y 21. Vale. A ver, ellos hablan de 4. ¿Cuántos dije? Son 2, 4. Tenemos 8. 8 números. Y sustancia. Ahora lo que tengo que mirar, lo que quiero mirar es esto. Vale, o sea que este, el 1 está, ¿verdad? Tengo aquí apuntado, sí, el 1 está. O sea que vamos a suponer, el primer elemento, hay uno que es... A ver, bueno, ¿por qué dijo? Ay, me equivoqué, no pasa nada. No pasa nada. Ahora volvemos a colocar el juego. A ver, voy a mirar que me equivoqué en... Otra vez. A ver. Ya directamente, como estoy en la... Ahora sí salimos directamente acá. Vale, lo que quería mirar era el pergamino. A ver.
A ver. Acá. Nos dice, a ver. Vale. La raíz de mandrágora que está en la casa de Saturno. Vale. El sol sí que lo teníamos por acá. El sol es sencillo. El sol es este y el número de Pitágoras, a ver qué aparece, es el 3. A ver, porque voy a hacer esto. ¿Es el tercer elemento que aparece? Sí. No. Vale, no está, no nos dice en orden. No, estaba mirando a ver si es que en la lista que nos daban estaban en orden, pero no. Porque, a ver. Voy a salir de acá. Voy a coger. Tengo que cogerme un papel. Porque. Voy a coger un papel. No, voy a coger un papel porque, a ver, nosotros tenemos este el sol, ¿no? Ahora, de los números de Pitágoras, que yo os he dicho que son el 1, el 3, 1, 3, 6, 10, 15 y 21. 10, 15, bueno, ¿vale? En este tengo el 1. El 3, joder, que están todos, ¿eh? El 3, el 6, el 10 también está. Porque tenemos que saber qué cantidad son. A ver, en el sol tengo el 1, el 3, el 6, el 10, el 15 no está y el 21. Tampoco. Bueno, esto que sabemos. Del sol sabemos que tengo esto. Uno de estos tiene que ser el 1, el 3. Bueno, esto por un lado. A ver, acá tengo este. Este que es. A ver. Este que la verdad es que no lo sé. Yo supongo que será la raíz de mandrágora. Este creo que debe ser el primero. A ver, sí. Bueno, en este vamos a poner, yo voy a poner, parece tierra, voy a poner la raíz de mandrágora, pero parece oscuro. Tenemos el 1, el 6, el 1, el 6 y el 3, ¿no? 1, 6 y 3. Bueno, acá apuntado en los números de Pitágoras, vale, voy a A ver, voy a hacer más sencillo, voy a ponérmelo. Son el 1, el 3, el 6, el 10, el 15 y el 21. Vale, esos son los números de Pitágoras. Perfecto. Lo tenía en el móvil, pero voy a ir más fácil con el papel. Bueno, aquí este. A ver. Acá tenemos el fuego. Bueno, yo voy a poner ahí el fuego para el fuego. ¿Qué nos dice? A ver. Casa del sol es el azafrán. La luna no la tengo. La azufre. Bueno, es que yo. ¿Cuál será? No. Marte desde la guerra rojo. Marte es rojo. Azufre. Bueno, voy a poner que este para. Este lo voy a poner para Marte. Parece el fuego. Podrían haber hecho los elementos de la Tierra. No, vamos a complicarlo. Bien.
Vale, a ver, acá qué número de Pitágoras tengo. El 1. A ver, el 1 está. El 3 está también. El 10, el 6 está. El 10 está. Bueno. A ver, tengo 11, 24, 7, 23, 4, 12. 8, 16, ahí no hay ninguno. 17, 15, 3, 15, ay, 17, 5, 13, 21, 9, que tampoco. El 10, que sí que es. El 10 y el 1, que están ahí. 14, 22. Y está el 15 también. Está el 15. Y otro dato que me voy a apuntar acá. Tiene uno, ¿cuántas hileras de cuadrados? ¿Cuántas filas tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Este tiene 5. A ver. A ver. ¿Este cuántos tenía? Este. Yo odio cuando. Una de las cosas que me molesta bastante es cuando no puedes. Cuesta llegar a lo que querés ver. Anda, huevos. Ahí. Vale. Este que era el de la raíz, este tiene tres. Tres filas. Y el del sol. No, tenemos el sol. Este lo miré después. Este era el del fuego, que es el que vimos recién. Del sol. Y el del sol tiene cuatro. Tenemos cuatro filas. Es en la diagonal, ¿no? 1, 6. No, no es en la diagonal. 1, 6, 3. A ver. Me falta. Tum, 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 tum. A ver. Acá los tenemos todos. ¿Sabe esto? Se supone que. A ver, voy a probar una cosa. 1, 3. 1 más 3 más 6 más 10. El 4, 10, 20. A ver si ahí llego al número 20. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. Bueno, que sean 36. A ver, este tiene. No, lo que explico lo que estoy haciendo. Es para ya tenerlo hecho. Porque realmente no sé cómo. Para saber las cantidades. Lo que he hecho en cada uno de las columnas que teníamos, de las cuatro, he sumado los números de Pitágoras. O sea, por ejemplo, la del sol había aparecido de Pitágoras el 1, el 3, el 6 y el 10. ¿Vale? Lo sumé. 1 más 3. Más 6 más 10 da 20. ¿Vale? Entonces he ido a buscar la casilla número 20 y me pone 36. A ver si es que hay que buscar. No, con los números de Pitágoras nos está dando la casilla y esa corresponde a las cantidades. A ver. 1 más 6 más. Esta es la 10. En la raíz, que yo le puse raíz, que se veía como tierra. A ver,
Queda 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Joder, 48. No tiene mucha lógica, pero bueno, va. Es por si acaso, si ya lo tengo, ese dato si me lo piden, está. A ver. 4, 24. La de que le habíamos puesto, la del fuego que le puse Marte, es, teníamos el 1, el 3, el 10 y el 15, o sea que es 1 más 3 más 10 más 15 nos da 29. Vamos a la casilla número, porque esto tiene que servir para algo. 1. Casilla número 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 38. Bueno, a ver si es eso, que no lo sé. Por aquí creo que ya más no tenemos. Tengo este. Tenemos 4, 1, 2. Aquí no hay nada. Aquí ya no hay más, no, más columnas. Las dos que vimos, ¿no? Solo 4, no, tengo 3 más el total. Uno, tres, seis. Seis, son seis elementos. A ver, ¿qué más hay? Más elementos no tenemos. Tengo tres. Tres columnas, cuatro con la del total. Y a ver qué nos pone en el pergamino. Volvemos a leer el pergamino. Bueno, hola Wilde, gracias. A ver, vamos a volver a leer el pergamino, a ver si qué se me ocurre, porque a ver. Son siete sustancias. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
costumbre de usar el ratón. Ah, para esto. A ver. Es interesante que estos juegos hacen pensar. Te tiras horas, horas, amén. A ver si somos capaces de deducir esto. A ver. Mercurio, Júpiter, el rey de Madrago está en la casa de Saturno. El Sol lo tenemos. Van a aparecer 1, el 3, el 6, el 10. A ver. Ahora sí podemos sacar por acá. Tenemos el del sol. El sol sí que está. Y nos dice que aparece el 1, el 3 y el 6. 1, 3, 6 y 10. O sea que podría ser el 15 y el 21. Pero el 15 no puede ser porque aparece en Marte. Entonces voy a ponerle al sol 21. Igual nos faltaron porque, a ver, vamos a ver, sol 21. A Marte. Ok, vamos a decir que es la raíz de mandrágora. No, perdón, a Marte, perdón. Marte que dije que era la casa de Marte, ¿no? El azufre. A este aparecía el 1, el 3, el 10 y el 15. Y en este, vamos a decir que el 1 aparece en los 3. Vale. El 10 aparece. Aunque no aparece. Vale. Acá no aparece ni el 6. Vale. Entonces, a Marte le voy a poner 6. Y a este, a la raíz, aparece el 1, el 6 y el 3. El 15 y el 21. Perdón. El 21 le he puesto ni a estos tres ni le he puesto el 6 al otro, entonces aparece 1, 6, 3, no pueden ser. El 21 lo tiene este, me queda el 10 y el 15. Voy a poner el 15. Acá de Venus, o sea, de Venus no era 4. A ver, que Wilder me está poniendo cosas aquí. Da la cantidad de 175. Agua es igual a 175. Uy, Dios mío. A ver, a ver, que Wilder parece que se le da bien esto. La Tierra,
40. La tierra me dijo que cuánto te dijo. Bueno, a ver, que ya me perdí. Los cuatro números no me dan. Vale. Entonces, a ver. Son el. Sí, pues me falta uno. A ver, ese número es. A ver. El fuego está claro que es este. Fuego, el sol y la tierra. Y el otro, que dice, el que tú dices que es el dice que es el aire, que es 34. A ver. Pero. Sí, pues el tema es que después hay que saber las siete cantidades. Y aquí yo he intentado aquí, pero no funciona ni esto, ni la moneda, que es lo que tengo yo aquí. O sea que, a ver. Ah, amigo, vale. No son los siete, sino son. Vale, ahora te sigo. A ver. Vamos a ver si Wilder el otro día nos ayudó a descifrar lo de las. Que estuve yo una hora dándole y él al final se apiadó de mí y me dijo lo de la fecha. A ver. Entonces hay que usar los cuatro elementos que son el sol, el aire y el agua. A ver, venga, de que lo tengo que ya ni me acuerdo. Aquí, a ver, estaba por acá. ¿Dónde estaba? Acá. Bueno, a ver, primero voy a encender el mechero. A ver. Esto. Oigo cuando no. Ay, el otro día lo encendí, ahora no se sé, quiere encender cuando. No. Jolines, me complican hasta el otro día que haciendo la tontería. Bueno, capaz que es al final. Vamos con la tierra. La tierra de la raíz de mandrágora. De la tierra, 15. Una. Dos.
dos. Dos, tres. A ver, cuatro. Ah, esperar un momentín. Para un momento, para un momento. Porque aquí las cucharas tienen un número. Bueno, 50, una, 5, 25 y 10. Ah, ostras, claro. No, para no pasarnos. Entonces necesitamos 15. Bueno, vamos a coger la de 10. Y la de 5. Esta ya está. La tierra la tenemos. Vale, el agua. El agua. Que el agua viene a ser... Bueno, vamos a pensar que es la luna, la del agua. 175. Creo que sé. A ver, él me pone, a ver. Vale, el color azul es el aire. Que, bueno, el azul es el aire. Me dice que son, ¿cuántas? 34. Pues serán... a ver, vamos a poner... 10, 20, 30, la mera pequeñita, 4, 1, 2. Tres, y cuatro, vale. Pues a ver, entonces esta hicimos la tierra, en la tierra, el agua que me dijo que era. No, hice perdón, hice el aire, que es el azul, el agua es el verde y son 175. Entonces vamos, verde, 50, 100, 150. Ahora cambio de cuchara con esta. Hacen la 175. Vale. Entonces el agua está. El fuego. El... No, de momento. Vale, Willer, no, de momento voy a probar esto que me has dicho. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por la ayuda, porque si no. A ver. Y ahora voy con el rojo, que es el fuego, que son 65. Vamos a hacer la de 50. Aquí, una de 50. Y la de 5, que es esta, ¿no? Sí, ya está. A ver si... Vale, a ver si ahora me enciende esta porquería. Ahora sí, a ver. Chan, 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 chan. A ver. ¿Sí? A ver, vamos a mirar el orden.
Porque yo encontré 4, 3, 5. Sea, ¿qué son los cuatro elementos? Y el último es el aire. El cuarto elemento. A ver, el primero. A ver. A ver, voy a apuntar lo que me dijo él. Es aire. El aire, el agua. El agua es el último, 175. Fuego. El fuego. 65. Fuego y cuatro, me falta uno. Fuego y la tierra, que son 15. Vale. Que la tierra. Vale, o sea, el primero voy a poner la tierra. Después pondré el sol, que viene a ser. Ahí lo tendría que ir a sumar porque no. El último es el agua, que es el cuarto. El fuego es el penúltimo, o sea que es el tercero. Y por último. Ay, perdón, el fuego es y el segundo es el aire, está bien. A ver, vamos a probarlo así. La tierra, 15. Es un 5, ¿no? Sí. Este. La tierra. 5. Y 10. 9. Muy bien. Este está. Después voy a poner el aire, que son 34. Y el aire era que nos dijo Wilder aquí, el azul. Que son 34. Vamos a ir acá, azul. Dos. Tres, uno, dos, tres y cuatro. Vale, el aire lo tenemos listo. Perfecto, este está. Vale, este está. Ahora me voy con el fuego, el rojo, que son 65. Tendremos 50. Y 5. Perfecto, este está. Ese es el fuego. Ahora voy por el agua, que el agua era el color verde. No, no me has molestado para nada. O sea que no puedes escribir. A ver, voy a mirar, qué raro. Al contrario, no, me has ayudado muchísimo. A ver qué ha pasado. Voy a mirar esto. ¿Qué pasa con el tema de?
El automodo. Desbloquea el automodo, a ver. No, esto. ¿No? A ver, lo voy a mirar porque nunca el moderador, a ver qué ha pasado. Y muchas gracias, Wilde, la verdad, que me has ayudado un montón. Panel de control. A ver qué es lo que le pasó a Wilder, que dice que no le deja escribir. No. No sé. Es raro eso que no te deja escribir. Porque yo los mensajes sí que los vi. Ver. Ahora lo voy a terminar esto un momento y ahora lo miro desde otro lado. Llegaba al verde que era el 7. Dos. Y tres. A ver si ahora está correcto. No. Este juego va a terminar. A ver. Voy a repetirlo otra vez, a ver. Eran 15. He puesto tierra. 15.
No, en principio estaba correcto, a ver qué, pero qué pasó. No, o sea, en principio estaba correcto, a ver, pero qué pasó. Vamos a mirar ahí. El vapor del éter. O sea, esto es el. Pues a ver qué pasó. Yo no me he ni enterado. En principio está correcto porque. Ah, ya la tenemos. Jolines. Ostras, ¿eh? Contiene gas malva. Jolines. Vale, digo. ¿Qué pasó? Vale, entonces lo que vamos a hacer, lo voy a guardar el juego. A ver, acá. Voy a volver aquí. Voy a mirar qué es lo que pasa. Me dejó intrigada lo de Wilde. A ver, porque yo el automod lo bloquea. Lo vio eso. Desde aquí no. Estoy viendo a ver si puedo solucionar esto que me ha comentado Wilder, que dice que no lo dejaba escribir en el chat. Vale, configuración de Twitch. Bueno, no. La verdad es que no. Yo he mirado y no por ningún sitio me sale Wilder si estás mirando. Cuando cierre, a ver, haré una prueba a ver qué es lo que ha pasado. Porque la verdad es que no. No me da igual. A mí tus mensajes sí que me llegan y yo los leo, pero. A ver. Pero eso en la configuración de Twitch es que no. No, 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 ya la, a ver, ya es, a ver, te comento, Wilder, no, ya la fórmula era correcta, muchísimas gracias, y lo que he obtenido ya es el gas malva.
Lo que pasa es que no hizo nada, simplemente no salió. Yo esperaba que saliera humo o algo y nada. Que lo tengo aquí. Ahora, ¿para qué lo tenemos? Vamos a ver si lo podemos utilizar. ¿Para qué nos sirve? Yo supongo que será para ese ritual que está medio de acabar. Ahí. No lo sé. Esto. Ya que ya salí. El gas lo tenemos. Para acá. A ver, aquí. A ver si es con este. A ver si es aquí. En esto tenemos que usar el gas. Acá hay que usar algo. Nos dejamos y bueno, es que ahora estamos para bloquearlo, o sea, es la libertad de expresión, ¿no? Bloqueamos todo. Jolines, tiene razón. A ver, botella negra. Ver, venga, hacer. Esto. No. Y aquí. A ver, dice, Wither nos dice que botella negra. Como que hay que hacer otro vapor. Bueno, vamos a ver si es que nos falta algún otro vapor. A ver. No, pero ya no, porque ya no me lo deja usar. Ahora tendré que buscar alguna otra cosa. Me debe faltar por encontrar. Porque sí que es verdad que esto ya no lo puedo usar. La botella negra, que era la tierra. Y ahora ya no. No, esto ya está utilizado. A ver. Tengo el gas. Lo que decía de los vapores de éter. Debo recuperar la experiencia del juego celeste y encontrar a través de los siete sub. El secreto del todo, desde ta ta ta. Entonces, de esto. Bueno, nosotros ya tenemos el todo. ¿Qué nos falta? Nos falta. Tenemos aquí esto. Yo creo que. A ver si. Bueno, aquí lo reviso todo. Nunca fue. Es que.
No sé. Parece que a ver, el gas este está claro que acá no hay que usarlo. Bueno, lo que voy a intentar hacer, a ver si es que ahora voy a irme a la sala de reunión ahí, a ver si este lío me deja pasar. Pues sí que tenemos el... Mira para qué era el... Para eso teníamos el gas malva. Más allá del portero. No, como nos habían hecho... Se habían hecho creer que nos falsificáramos la nota. Yo pensé que, bueno, con la nota igual que la... Bueno, a ver, hemos quitado al portero de en medio. Bueno, a ver si nos vamos a ver aquí. A ver. Bueno, vamos a ver qué encuentro yo aquí. Porque aquí supongo yo que debe estar la pieza para abrir el libro. Hoy. Voy a hacer, lo voy a guardar. A ver. Oh, madre mía. O sea que aquí tenemos el santuario, madre mía. La capilla. Y suponemos donde se sienta el máximo. Okay. ¿Qué más hay aquí? Cogemos un libro de la mesa. El hombre sin rostro. No, ese debe ser el uniforme. Ah, amigo, acá están las monedas. Nosotros encontramos una moneda que es la que yo tengo en el inventario. Esta no. Ahora, el pedazo de fórmula para poder sacar el vapor, para poder desmayar al este. Perdón, al portero. Aquí.
Creo que no hay nada más. Aunque busca un sitio más. No, está esto. Está aquí. Nunca no va para ningún lado esta puerta. Bueno. Masilla, sillones. Esta por aquí entramos. La capilla. Para que nos iremos, no pongo. Vale, por aquí nos vamos. A ver, vamos a volver a la casa de Alepen. ¿Veis? Esta es la planta baja. La araña. Por aquí no había nada. Vamos a volver a ver si esa moneda que hemos recogido allí nos sirve para algo. No se ve absolutamente nada, eso es horrible. Vale, ya que me digo que salí en vez de entrar. Ahora a ver si sirve para el libro este. La moneda. No, no sabes decir, no, eso es otra cosa. A ver. A ver. Tenemos esta moneda. Ah, esta es la de oro. Vamos a dar agua al agarre. Cogí a ver si la. No me acuerdo si usé la de oro o la de cobre. Por eso ahora voy a probarla. Otra vez aquí. No muevo la de oro. No. Y el libro que encontramos. A ver. ¿Qué pone ahí? El pergamino.
Nada. Bueno, hoy lo vamos a ir dejando por aquí. Ya hemos descubierto la fórmula y ya sabemos para qué sirve. Bueno, recordar que el vídeo, para aquellos que no lo hayan visto, estará ya en YouTube en breve y también allí podéis ver las ediciones anteriores. Vale, pues nada. Nos vemos en la próxima para otro episodio más para seguir descubriendo los misterios de Postmortem. Hasta la próxima.